centros educativos de Villanueva fueron tomados por padres de familia quienes protestaron por falta de maestros. Estas fueron las escenas que se vivieron en dos centros educativos de Villanueva, en donde los niños vieron truncado el inicio del ciclo escolar por falta de docentes. El primero de los casos se dio en la Escuela Oficial Urbana Mixta de la colonia Ciudad del Sol, en la zona 4 del municipio, en donde los mismos padres de familia no permitieron el ingreso de los estudiantes como medida de protesta. Tenemos ya que 5 años de estar necesitando maestros, nunca los mandan. Y dicen que van al Ministerio de Educación y nunca van, porque el Ministerio de Educación nos tiene que dar una carta donde consta que sí nos van a dar maestros, ¿va? Tenemos el problema también ahora de que quieren entrar varios maestros a dar clases y no los vamos a dejar entrar hasta que no solucionen el problema. Entonces necesitamos que nos manden profesores. Nuestros niños no se van a quedar sin el pan del saber. Nosotros nos esforzamos para que ellos estudien, pero si el Ministerio de Educación no manda maestros, ¿qué podemos hacer? Que los manden maestros y que nos manden pupitres. Los padres de familia también ya están cansados de que ellos tienen que ver cómo contratan ellos otros maestros, cosas así. Realmente para nosotros es un poquito molesto porque durante estos días las maestras han tratado de atender a todos los alumnos, pero no es posible. Ni nuestros salones ni nuestro mobiliario están adecuados para esas cantidades tan grandes de niños. El otro caso se dio en la escuela tipo Federación número 2, 17 de abril, en la zona 1 del municipio. Allí los padres pidieron el cambio de directora. El problema que tenemos es que nos hace falta 7 maestros y también con la directora que tenemos también, de que no da buenos resultados, de que, por ejemplo, que hay unos beneficios que todo el presidente ha mandado para acá y no, ella no los ha reportado, ¿va? Entonces tenemos un descontrol con eso y otras cosas, de que también quisimos cambiar la directora que estaba, pusieron a otra, pero no hay ningún acuerdo, que dijeron que también de que fue en vano cambiarlo porque está así la misma ahí. Los inconformes bloquearon el paso de la ruta al Pacífico, a la altura del sector conocido como La Costalera, como medida de protesta.